Mis amados amigos y hermanos, muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer nuevamente el poderles saludar desde estas instalaciones de Dios es Bueno, Mi Casa TV, su amigo el pastor Rafael Aburto y el programa EMET. En esta ocasión, bueno, pues Dios, le damos gracias a Dios por permitirnos la vida y estar delante de todos ustedes, delante del Creador, para seguir llevando el mensaje de la palabra del Creador a nuestra vida. Y en verdad yo espero que cada programa usted pueda ser bendecido a través de la palabra del Señor. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar mientras por ahí se están conectando. Yo le invito, ¿verdad?, a que usted comparta los videos, comparta las enseñanzas, ya que es una buena oportunidad de hablar de la palabra de Dios en estos tiempos en los cuales pues hay desesperanza y hay tristeza en los corazones, y es importante en que usted pueda tomarse el tiempo, ¿verdad?, y escuchar la palabra del Creador que trae vida a nuestra alma, a nuestro ser. Así que bueno, pues muy buenas tardes, vamos a continuar. Hemos estado hablando durante los dos últimos sábados de la fe, y créame que es un tema en el cual es importantísimo el que nosotros podamos escudriñar, podamos estudiar. Como siempre, yo le invito a que usted tome sus notas, ¿verdad?, de lo que le parezca interesante, y pues usted mismo pueda ir a la lectura de la palabra y así mismo estudiar juntos, ya que uno de las metas, de los propósitos del programa EMET es el que usted y yo aprendamos la palabra del Señor su totalidad. Bueno, pues vamos a continuar el tema de la fe. Únicamente quiero recapitular un poquito de la fe, ¿verdad?, bíblica, de la fe bíblica como nosotros tenemos que aprenderla. Toda la gente tiene fe, toda la gente cree en algo, pero lo importante es creer en lo que Dios ha establecido en la Escritura, en su palabra. Y usted recuerda que la fe tiene su palabra, que es original en hebreo, es emuná. Recuerde que es la palabra que hemos estado estudiando, la palabra emuná. Y el emuná, que es fe como nosotros la conocemos, quiere decir más que creer. Quiere decir que la palabra emuná es confianza, fidelidad y obediencia. Es lo que la palabra emuná nos dice. Entonces, la semana pasada vimos la confianza, ¿verdad? La emuná, la fe como confianza. Ahora, en esta ocasión, yo quisiera llevarlo a un pasaje que creo que todos hemos estado estudiando, donde nos habla de la fe, donde el apóstol Pablo habla de la fe. Y yo quiero que vaya, por favor, conmigo, si usted me hace favor, al libro de los Romanos, en su capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10 y su versículo 17. Vamos a escudriñar, mis amados hermanos, este pasaje, esta lectura, para que nosotros podamos ir indagando, podamos ir metiéndonos en lo que es el río de sabiduría, el mar de sabiduría que es nuestro Dios. Así que bueno, la palabra en Romanos capítulo 10, en su versículo 17, dice de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que hoy vamos a estudiar, mis amados hermanos. Dice aquí que la palabra es por el oír. Ahora, yo quisiera invitarles a que nosotros podamos hacer esa reflexión. En estos tiempos en los cuales la gente, el mundo necesita fe, necesita tener buenas noticias en su vida, lo único que se escucha son, pues, en realidad, tragedias, enfermedades, todo aquello, ¿verdad?, que es contrario al propósito de Dios. Pero cuando nosotros vemos
que la fe es por el oír. Entonces podemos entender que cuando fue escrita la palabra, cuando fue redactada esta parte que decía que era por el oír, tenemos que aprender que en aquel tiempo, mis amados hermanos, hay que entender que los tiempos antiguos, en el contexto que se escribe esta carta, no todos podían leer. Por eso dice que la fe viene por el oír. En esos tiempos solo se podía oír. No todos tenían una Biblia. Y mire, eso es algo interesante. Cuando nosotros nos vamos a los relatos de la historia de la iglesia y desde los escritos antiguos, vamos a ver, mis amados hermanos, que la palabra de Dios, como ahora usted y yo la tenemos en nuestras manos, anteriormente no había como que esa posibilidad de poder tener la palabra. Así como usted y yo tenemos una Biblia en casa, en aquellos tiempos, a través de los escritos únicamente, por ejemplo, en las sinagogas, se leía la Torá, ¿verdad? Y eso era lo que la gente podía escuchar únicamente. Entonces, todos hoy dicen que la fe viene por el oír. Y es porque así lo dice lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Pero usted no solo puede oír hoy en día. Le explico lo siguiente. El evangelio se ha mezclado, mi amado hermano, y de alguna manera pues vemos que hay un promedio de 1500 años de mezclas y mentiras y todo aquello. Por eso este programa intentamos nosotros pedirle al Creador que Él nos enseñe la verdad, que Él nos enseñe su verdad, que es la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos la parte en la cual dice que la fe, la emuná, es por el oír, tenemos que agregarle, mis amados hermanos, que también nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que leer la palabra, porque en algún momento nosotros podemos únicamente escuchar la palabra y eso es bueno, pero hoy usted y yo tenemos, en este siglo, tenemos la oportunidad de poder escudriñar la palabra más allá de lo que muchas veces escuchamos. Y eso, déjeme decirle que es sano. Es sano el que usted pueda escuchar una palabra, sí, pero que usted vaya y escudriñe esa palabra. Hoy tenemos todas las herramientas que Dios ha permitido, como las redes sociales, como las plataformas de internet, para aprender la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos que la Escritura nos dice que la fe es por el oír, nosotros tenemos que agregarle que es por el leer también y escudriñar la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, déjeme decirle que es muy interesante el que nosotros podamos escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es para estudiar. La palabra no únicamente es para que usted oiga. En aquel tiempo ya le comenté por qué fue escrito en este tiempo, que por únicamente lo que se decía en la sinagoga era lo que la gente oía, ¿verdad? Nada más, pero no todos tenían una Biblia en su mano. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de tener una Biblia y escudriñarla y estudiarla. ¿Por qué? Porque mire, los tiempos, mis amados hermanos y amigos, son tan complicados, en los cuales el enemigo incluso engaña también. Hay que entender, mi amado hermano, que si nosotros decimos que es por el oír y no por el leer, por ejemplo, podemos ver que una copia de la Biblia, como hoy la tenemos, en aquellos tiempos no era posible. Entonces, si la fe viene por el oír y el leer, entonces tenemos la emuná, tenemos la fe. Yo le explico lo siguiente. Mire, hay tantas circunstancias en las cuales hoy en día se ve el engaño, ¿verdad?, del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar escudriñando la Escritura, porque eso es. O sea, si la emuná, si la fe es por el oír, tenemos que leerla, tenemos que escudriñar la palabra. Le vuelvo a repetir, gloria a Dios por estas plataformas de internet en la cual podemos estudiar la Escritura. Entonces,
cuando nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que la escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver esa parte muy interesante, que si la palabra de Dios que usted tiene en sus manos, que tiene ahí en su hogar, déjeme decirle que es un tesoro en el cual usted puede tener confianza. Es remuná, lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada. Usted tiene que tener confianza en la palabra de Dios, pero no únicamente se conforme con escucharla. Usted tiene que leerla. Tristemente, algunas veces únicamente cuando vamos a la congregación, cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Es cuando el pastor nos dice, abra la escritura, y creo que algunas veces es la única vez que la abrimos, y nada más esa ocasión. Pero déjeme decirle que tenemos que hacer un buen hábito en el cual nosotros podamos leer la escritura todos los días, en todo momento. Tenemos que escudriñar y pedirle a Dios que Él nos revele su verdad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de meta, estamos hablando de verdad, y como yo se lo dije en un principio, ¿verdad? En estos programas pasados, en un momento dado, todos tenemos la verdad y todos creemos tener la verdad. Pero recuerde que todos podemos tener una verdad relativa. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Esa es la palabra de confianza para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la escritura y vemos en la segunda carta a Timoteo, si usted me hace favor de acompañarme, en la segunda carta a Timoteo, vamos a ver algo muy interesante de lo cual estamos estudiando en esta tarde. Ya entendimos que la palabra emuná quiere decir confianza, fidelidad, obediencia, certeza, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es confiable. Entonces, cuando nosotros vemos en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y su versículo 16, nos dice la escritura de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros vemos esta parte, nos tiene que dar una confianza que no es cualquier libro, ¿verdad? No es un libro de historias únicamente. Yo quiero decirte que en la palabra de Dios hay poder. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la confianza. Cuando tú lees la palabra, algo muy interesante que yo escuchaba en algún momento, ¿verdad?, de un doctor de teología, y decía que cuando nosotros nos alimentamos con la palabra, cuando nosotros vemos la palabra, cuando nosotros digerimos la palabra, estamos digiriendo, estamos metiendo eternidad a nuestra vida. Vea qué interesante es la palabra. No únicamente es como leerla los domingos en el culto porque el pastor me dice que la tengo que abrir. No, mis amados hermanos, si la fe es por el oír y por el leer y escudriñar la palabra. Entonces, cuando vemos que dice la escritura aquí, en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, mi amado hermano. Toda la escritura es toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. Y eso nos va a hacer a nosotros que tengamos esa confianza de leerla, pero no únicamente de leerla. Cuando tú la escudriñas, cuando tú le pides revelación a Dios, déjame decirte, mi amado hermano y amigo, que entonces tu mentalidad empiezas a cambiar tu forma de vivir, porque en sí la palabra es poder. Entonces, cuando nosotros leemos, la aprendemos, tenemos que vivirla. Porque esa es la meta en la cual Dios nos dijo que nosotros teníamos que vivir la palabra, tenemos que ser obedientes a su palabra. Eso es la emuná, eso es la fe. Entonces, dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjese nada más, qué hermoso es cuando nosotros vemos que lo que tú tienes, el tesoro que tienes en tus manos, la inspiró no un hombre, no un rabino, no un pastor, la inspiró directamente el Creador para tu vida. Y en ti tiene que haber esa llenura de buscar,
de buscar la presencia de Dios a través de su palabra, de conocerlo a Él. Y yo te lo he dicho aquí, la importancia, mi amado hermano, de la palabra es que Él se quiere mostrar, Él quiere darse a conocer a través de su bendita palabra. No es únicamente conocer de Dios, es conocerle a Él, al Dios vivo y verdadero. Entonces, dice la Escritura que es inspirada por Dios y es útil. Ve cómo nosotros podemos desglosar este pasaje y poder saber que la Escritura para mi vida, para tu familia, es útil. ¿Y útil para qué? Nosotros podemos tener como utilidad muchas cosas en este mundo, pero la palabra de Dios, que es eterna, es útil para tu vida, para tu bendición, para la bendición, para tu familia. Por eso dice aquí la Escritura, y útil para enseñar. Mire, yo quiero decirle algo muy, muy bonito, mis amados amigos y hermanos. La palabra de Dios es para enseñar. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad de tener una Biblia, es para que tú aprendas, es para que aprendamos. Por eso yo se lo dije desde un principio cuando iniciamos este programa EMED, es para que todos aprendamos de la palabra de Dios, no únicamente oyendo, sino escudriñando la Escritura. Por eso dice aquí, dice la palabra, que es útil para enseñar. ¿Qué se enseña? Lo que no se sabe. Y Dios está siempre dispuesto a ser nuestro maestro y enseñarnos su palabra como Él quiere. Y para esto nosotros tenemos que saber que el tipo de enseñanza que Dios nos da es una enseñanza que va más allá de un conocimiento humano. Usted recuerda que cuando Jesús le hablaba a los discípulos, los mismos discípulos, de repente Él hablaba y los discípulos jalaban a Jesús y le decían: Maestro, no entendimos lo que tú dijiste. Mire, le voy a explicar algo y creo que es importante que nosotros podamos acceder a los tesoros del reino a través de la palabra. Si la fe es por tener confianza en la palabra del Señor, déjeme decirle que hay 4 niveles de interpretación de la palabra. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay 4 niveles de interpretación, tenemos que saber entonces en qué nivel o en qué nivel estamos leyendo la palabra. Y yo se lo digo de una forma llena de amor de mi corazón, para que usted se anime, en verdad, usted se anime a escudriñar la palabra, no solamente oírla, sino escudriñarla. Por ejemplo, aquí nos dice que es útil para enseñar. Fíjese que Jesús trataba de enseñar la palabra y lo hacía de una forma para que fuera entendible para todos nosotros. Usted recordará que Él hablaba en parábolas y normalmente los discípulos decían: ¿Qué quisiste decir, maestro? No te entendimos. ¿Por qué? Mire, le explico lo siguiente. La palabra de enseñanza, o lo que es la palabra de Dios para enseñar, el primer nivel que maneja la Escritura, según los sabios, ¿verdad? Lectores de la palabra del Señor, el primer nivel es pesat. Ese es en hebreo, pesat. Así se llama el primer nivel para poder escudriñar la palabra. Pero déjame decirte que ese primer nivel normalmente es el que todos podemos manejar, porque es el nivel literal. Es así como usted lee la Escritura, ese es el primer nivel. Así como lee literalmente, eso es. Y entonces, cuando nosotros vemos que hay otros 3 niveles en los cuales nosotros podemos acceder, créame que es maravilloso poder escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, el Creador, está dispuesto a enseñarnos. Por eso es que la fe, la emuná, es por el oír y por también escudriñar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú vas más allá del primer nivel, que es literal,
Déjame decirte que el Señor empieza a hacer grandes cosas y te empieza a mostrar grandes cosas que están ahí escondidas en la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos que es útil para enseñar, tenemos que tener mucho cuidado el poder enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que normalmente podemos enseñar la palabra y la podemos enseñar en su primer nivel, que es pesat, y que es únicamente en un nivel literal, así como lo leemos. Aquí el problema o el peligro está en que yo lo puedo entender de una forma, otra persona la puede entender de otra forma y lo va a enseñar a cómo lo entiende. Pero aquí lo que nosotros tenemos que aprender cuando escudriñamos es que Dios te va a mostrar exactamente lo que está diciendo en esa palabra o en esa parte, en esa porción de la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos que es este libro que tú tienes en tus manos, que es un tesoro, déjame decirte que este tesoro tú lo puedes escudriñar, tú le puedes pedir al Señor que Él sea el que te enseñe. ¿Por qué? Porque cuando tenemos confianza en el Creador, entonces vamos a aprender a confiar precisamente en lo que Él ha escrito es verdad. Entonces, dice la Escritura, lo que estamos leyendo en este momento, dice, es útil para enseñar. Yo te animo a que podamos juntos aprender del Creador. Yo te animo, en verdad, este programa Dios lo ha dispuesto para que aprendamos. Aquí, mi amado hermano, nadie sabemos. Aquí estamos aprendiendo todos. Y te recuerda lo que yo dije en los primeros programas, que para poder aprender del Creador tenemos que tener un corazón sencillo, un corazón humilde, dispuesto a aprender. Entonces, si la palabra me es útil, y es útil para enseñar, pero sigue más adelante, dice, para redarguir. Fíjese nada más cómo la palabra, cuando se hace viva en nosotros, nos redarguye y nos hace ver nuestra posición delante de Dios. ¿Por qué? Yo se lo he dicho, podemos tener una religión, podemos tener una denominación en la cual defendemos, pero solamente el Señor conoce bien tu corazón, el Señor conoce bien tu vida, Él nos conoce más que a nosotros mismos. Y entonces cuando nosotros vemos que la palabra, cuando nosotros la vemos en un contexto espiritual, la palabra nos va a redarguir, la palabra va a confrontar nuestra vida para que nosotros alineemos nuestra vida delante del Creador a su voluntad y dejar de hacer nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra va a confrontar nuestra forma de vivir, tenemos que aprender que entonces la palabra me va a corregir. Mire, es interesante nosotros poder tener un corazón bien dispuesto a ser corregido, porque lo que hace la palabra del Señor es corregirnos. Porque algunas veces podemos decir que vamos caminando bien, pero cuando nosotros vemos la palabra desde otro nivel, que aparte del nivel 1 en el cual yo les mencioné hace un momento, hay otros niveles y yo nada más por mencionarles, les voy a decir que el segundo nivel es el remés, el tercer nivel es misdra y el cuarto nivel es sod. Entonces, cuando nosotros llegamos a un nivel sod, que es como Jesús hablaba, por eso los discípulos no le entendían, porque él hablaba en un nivel sod, que es algo, mi amado hermano, tan preciado que Dios nos da, es lo que ojo no vio y oído escuchó, son lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le amamos. Entonces, cuando nosotros vemos que Él nos va a corregir, según estamos leyendo, Él va a corregir nuestra vida. La palabra de Dios, cuando se hace vida en nosotros, nos corrige. Y créame que en su momento, como dice la Escritura, la palabra de Dios nos disciplina. Normalmente a nadie nos gusta que nos disciplinen, pero recuerde lo que dice la Escritura, que es bueno que al hijo que ama, Dios corrige, Dios disciplina.
Eso es importante que nosotros entendamos, que cuando tú te metes a escudriñar la palabra de Dios, te va a corregir, te va a instruir también, pero te va a corregir de tantas cosas que muchas veces quizá estamos mal, pero tenemos que tener bien la certeza, mi amado hermano, que lo que Dios ha dicho, como Él lo ha dicho, es la verdad, y eso va a corregir mi vida, va a corregir mis pasos, y entonces voy a ser bendecido. Aquí la escritura, lo que estamos leyendo, dice para instruir en justicia. Mire que es muy interesante nosotros el poder ver que la fe, cuando nosotros somos instruidos en la palabra, eso es algo que tiene que ser todos los días, en tu familia, en tus hijos. Recuerda lo que Salomón ahí escribía en Proverbios, ¿verdad? En 22:6 de Proverbios dice, instruye al niño en su camino. La instrucción, ¿cuál instrucción? Bueno, la que Dios ya ha establecido para la bendición a la humanidad. Entonces, no es únicamente un libro más, no es para que lo tengas ahí polveándose o que lo tengas abierto en tu casa y piensas que ya teniéndolo abierto ya sucederá todas las bendiciones. No, tenemos que aprenderlo, tenemos que leerlo, tenemos que escudriñarlo y tenemos que vivirlo. Entonces, cuando nosotros vemos la parte en la cual nos dice que tenemos que ser instruidos por su palabra, es algo en lo cual nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso nos está invitando, nos está animando a que nosotros podamos abrir la escritura, orarle a Dios y decirle que nos dé de su entendimiento. La palabra es luz, mis amados hermanos, la palabra es luz, y con esta palabra de luz, yo quiero un poco introducirme, quizá para la próxima semana, si Dios lo permite. Usted sabe que en estos tiempos y más en estos meses, que en estos días que se acercan, lo que más se ve es oscuridad y no luz. Entonces tenemos que estar nosotros a pendiente, que la palabra es luz a nuestra vida. Y déjeme decirle lo siguiente, mi amado hermano, ya casi para ir concluyendo en esta ocasión, es algo que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, vimos Romanos, ¿verdad? Hebreos, en la cual nosotros vimos la semana pasada qué era lo que estaba hablando aquí el libro de los Hebreos. Si usted me acompaña para ir terminando este segmento, en su capítulo 11, por favor, Hebreos capítulo 11, por favor, si usted me acompaña ahí, capítulo 11, versículo 6, dice la escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que nosotros vemos, mis amados hermanos, desglosando un poco este pasaje, es sin confianza, sin obediencia, sin fidelidad, no podemos agradar a Dios. Y vea que va más allá del creer, porque nosotros todos podemos decir, yo creo, pero no obedezco, y eso no es fe bíblica. La fe bíblica es el obedecer, es el creer, es el confiar y tener la certeza de lo que Dios ha establecido en su palabra. Recuerda, es inspirado por Él mismo. Entonces, dice la escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te invito a que en esta semana podamos reflexionar sobre este tema. Recuerda que no únicamente tenemos que oír, porque podemos oír muchas palabras, podemos oír muchas predicaciones, podemos oír muchas enseñanzas, pero lo importante y lo que hoy el Señor habla a nuestra vida es que no nos conformemos con oír, que nosotros vayamos y leamos y escudriñemos la escritura,
Pidámosle a Dios en verdad en que Él nos ayude a entender su palabra como Él quiere. Y bueno, en esta ocasión, mis amados hermanos, yo quiero cerrar ese segmento que no es aparte, ¿verdad? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tienes en tu corazón el aprender de la palabra, el aprender en el cual nosotros en este día querramos acceder a esos tesoros del reino, que es su palabra. Yo te invito a que hoy podamos estar delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, enséñame. Mire, hay tantas cosas en las cuales el Señor nos puede enseñar. Y yo te invito a que reflexionemos un momento, ¿verdad? Que la palabra se hizo para que nosotros la aprendiéramos, como Él dice. Él es verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, en esta ocasión yo te invito a que ahí donde tú estás, le pidamos al Señor. Quizá tengamos que pedirle perdón porque tenemos un tesoro en nuestras manos y nos hemos únicamente acomodado a oír, pero no le escudriñamos. Y entonces es ahí donde nuestra emuná, donde nuestra fe no puede ser acrecentada ni robustecida. Porque la fe es por el oír, por el escudriñar la palabra del Señor. Entonces en esta ocasión yo te invito a que oremos juntos y que le pidamos al Señor que Él nos enseñe. Así como le decían los discípulos, enséñanos. Enséñanos a orar. Acrecenta nuestra fe. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que esta palabra haga un rema, Señor, en cada alma, en cada vida, en cada mente de los que hoy están conectados, Señor. A donde llegue este mensaje, Padre, haya un despertar espiritual en estudiar tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Padre. A donde llegue este mensaje, al país, a la nación, al pueblo, donde llegue, Señor, que pueda haber un despertar espiritual en nosotros y de ánimo, y que agarremos la palabra y que la podamos saborear, Señor. Yo te lo pido en esta hora, de una manera, Señor, muy humilde, porque no sabemos nada y sé que tú nos quieres enseñar. Tú le quieres enseñar a la humanidad tu palabra, Señor, como tú la estableciste, Señor. Enséñanos, Padre, revélanos tu palabra. Danos la capacidad, Señor, de tu sabiduría para poderla entender. En esta hora te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, pues yo le agradezco al Creador por este tiempo maravilloso. Y bueno, quisiera enviar, ¿verdad?, algunos saludos con mucho cariño para Tete Vázquez, para Claudita Posadas, que están viendo el programa, gracias. Para el ingeniero Rubén, mi hermano Rubén Díaz, bueno, estamos orando por la familia de nuestro hermano Rubén. Juan Rojas Elizalde, desde Cuautitlán Izcalli, gracias. Gracias por estar al pendiente. Dulce Acosta, hermana, Dios te bendiga. Claudita Posadas. Y bueno, y todos los hermanos que en los cuales pues están al pendiente del programa y estamos aprendiendo, como se lo dije yo hace unos instantes, todos estamos aprendiendo. Recuerda que la fe es por el oír, pero también por el leer y escudriñar la palabra. Así que yo te invito en este día a que esta palabra la guardes en tu corazón y la lleves por obra. Mis amigos y hermanos, soy tu amigo Pastor Rafael Aburto, de Casa de Dios, en las Américas, Ecatepec, ahí estamos sirviendo. Este es tu programa, Emet. Le damos muchas gracias a mi casa, TV, Dios es bueno.
Y si Dios nos presta la vida, la próxima semana estaremos nuevamente y con el favor, ¿verdad?, que tú nos haces de estarnos sintonizando todos los sábados. Te invito a que comparta la palabra, que comparta la enseñanza, ¿verdad? Recuerda que la palabra es útil y es útil para enseñar. Cuando tú aprendes de la palabra, entonces nuestra vida es transformada, nuestra mente es renovada y nuestra vida cambia para bien, porque son las bendiciones del Creador que nos dejó a nosotros como sus hijos. Mis amados amigos y hermanos, este es tu programa, Emet. Dios los bendiga. Gracias y paz.